Más de la mitad de los trabajadores en Ecuador dice sufrir agotamiento laboral, según un estudio desarrollado por la plataforma digital Betterfly. Un trabajo exigente y poco gratificante puede afectar su salud. Más de la mitad de los trabajadores en Ecuador dice sufrir de agotamiento laboral, según un estudio desarrollado por la plataforma digital Betterfly. Se está esperando que la gente responda correos viernes de noche, cuando esté con la familia, cuando esté de vacaciones, cuando está paseando, y eso tiene repercusión. El síndrome del trabajador quemado es un trastorno originado por el cansancio físico y emocional provocado por condiciones laborales estresantes y sobreexigencias personales. Tienes problemas de repercusiones en colesterol, en sobrepeso, en burnout. El trabajador sufre de una pérdida de energía en todos los niveles de su salud que genera un descenso de la productividad laboral. Rinde menos en trabajo y eso repercute ¿en qué? En menos horas productivas, más ausentismo, maltrato a los clientes. Lo que puede ayudar a una persona con el síndrome es dormir y descansar, ejercitarse a diario, buscar acompañamiento psicológico y tener expectativas laborales claras. La gente que tiene propósito, que vive con propósito, que disfruta que sea lunes, vive hasta un promedio de 7 años más. O sea, te sube la expectativa de vida un 10% más. También es importante tener un equilibrio entre el trabajo y la vida privada y hacer actividades relajantes como yoga y meditación que le permitan tener una mejor respiración. Isaías Cruz, TC Televisión.